que... Hola amigas y amigos, bienvenidos a Cola de Gallo. Hoy vamos a hacer un cóctel que toma mucho en la serie Élite. O Élite. Élite, Élite, no sé. Porque tengo un pie en la universidad que me plazca. Mi padre está más espléndido que nunca. Gracias, te voy a encargar otra en un ratito. Así que hoy nos vinimos para Pocket, por eso este escenario, ya que ellos son como la casa del gin tonic en Costa Rica. Así que comencemos, bienvenidos. Ok, para comenzar lo primero es tener una copita globo como esta, es como se usa ahora en estos días. Vamos a llenarla bastante de hielo. Bien llena. En la serie le ponen como esto de hielo, nada más. Eso lo que va a hacer es que se les diluya muy rápidamente. Entonces, que tenga bastante hielo. Vamos a ponerle un shotcito de ginebra, en este caso estamos usando Tanqueray. Un shot es aproximadamente 11 y media. Depende del shot que tengan en la casa. Pero con 11 y media les va a quedar genial. Y vamos a rellenar con agua tónica. Aquí tengo esta de San Pellegrino. Es como tomarse una gaseosa. O sea, es una Coca-Cola, si se le va el gas no sabe igual. Con esto va a ser igual. Entonces, cuidar mucho la burbuja. Y ahora vamos a agregarle algo, ojalá cítrico, algo aromático, ya que el gin tonic es más que todo por el aroma. Una rodaja de naranja deshidratada, que también le va a ir muy bien. La idea es que quede un poquito salida del cóctel para que la podamos oler y lo disfrutemos bastante. Así que, salud. Pues salud, ¿no? Salud, sí, salud. Así que amigos, si andan aquí por Pocket y se piden un gin tonic, lo van a ver apuntado en esta pizarra, así que Osquita, apúntese otro gin tonic. Cada 1000 se gana un premio. ¿Cada 1000 se gana un premio? Ajá, cada 10.000 es el premio más grande. Cool. Estamos en Pocket, recuerda que si te gusta el gin tonic, si te gustó lo que viste, querés probar más, ellos tienen muchas variedades de gin tonics, así que acérquense a probar.